Implementing VLAN security, implementando seguridad VLAN, topología, topology. Addressing table, tabla de direccionamiento, tabla de VLAN, VLAN table, configure las direcciones IP en las PCs, configure IP addresses on PCs. PCB, PCB, okay. PCC, PCC, listo, ready. Configure los ajustes básicos en cada switch. Configure basic settings for each switch. Estas configuraciones son básicas, se hicieron en otros laboratorios, así que no las haré todas. Configure las VLANs en cada switch. Configure VLANs on each switch. Cree y nombre las VLAN de acuerdo a la tabla de VLAN. Create name VLANs according the VLAN table. Switch 1, switch 1. Enable configure terminal host name S1, S1. VLAN 10, name data. VLAN 99. Name, management, and native, VLAN 999, name, black hole, okay, switch 2, switch 2, enable configure terminal, host name, S2, S2, VLAN 10, name, data, VLAN 99, name, management, and native, VLAN 99, name, black hole, okay. Configure las direcciones IP según la tabla de direccionamiento para la VLAN 99. Configure the IP addresses in the VLAN table for VLAN 99. Okay. Okay, esta IP, this IP address. Switch 1, switch 1. Exit interface VLAN 99. IP address. Exit IP default gateway, la puerta de enlace. Ok, switch 2, switch 2, exit interface VLAN 99, IP address.
No shutdown. Exit. La puerta de enlace de Default Gateway. IP Default Gateway. Ok, listo, ready. Bueno, no es necesario poner no shutdown a veces. Ok. Configura la puerto 06 en S1 como un puerto de acceso y asignarlo a la VLAN 99. Configure Fast Ethernet 6 on S1 as an access port and assign to VLAN 99. Okay. Este puerto, this port, interface Fast Ethernet 6, switch port, mount access, switch port, access VLAN 99.99. Configure el puerto 11 en el switch 2 como puerto de acceso y asignarlo a la VLAN 10. Configure Fast Ethernet 11 on switch 2 as an access port and assign it to VLAN 10. Ok, este puerto, this port. Interface Fast Ethernet 11, switch port, mount access, switch port, access, VLAN 10, VLAN 10, ok. Configure el puerto 18 en S2 con un puerto en la VLAN 99. Configure Fast Ethernet 18 on S2 as an access port on VLAN 99. Este puerto, this port. Interface Fast Ethernet 18, 18, switch port mode access, switch port access VLAN 99.99. Ok. Ingrese Show VLAN Brief y verifique la asignación de puertos. Issue Show VLAN Brief Command. Ok, S2, S2, and Show VLAN Brief. Aquí VLAN podría ser un puerto no asignado, tal como la fase Ethernet 08. Ok, fase Ethernet 8, fase Ethernet 8 en la VLAN 1 o en VLAN 1. Ok, todos los puertos por defecto están asignados a la VLAN 1. Configure la seguridad básica en un switch. Configure Basic Switch Security. Configure el banner para advertir a los usuarios. Configure banner. Ok. Configure terminal. Banner, message of the day. Ok, okay, el acceso no autorizado está prohibido. Encripte todos los passwords. Encrypt all passwords. Service password encryption. App
apague todos los puertos sin uso. Shut down all unused ports. Ok. Estoy usando el 1, el 11 y el 18. I'm using 1, 11 and 18. Interface range. Faceta net 2. 2 al, al 10. To 10. 2 to 10. Del 12 al 17, 12 to 17, del 19 al 24, 19 to 24, y la gigabit 1 y 2, gigabit 1 and 2, shut down. Ok, desactive los servicios web, disable the basic web servers. Ok. Exit. No IP HTTP server. Packet tracer no soporta este comando. Packet tracer does not support this command. No IP. Ok. En S1 y en S2. On S1 and S2. Copia la running al startup. And copy running config to startup config. Ok, switch 1 es 1. Exit. Banner message of the day. Okay. Service password encryption. Okay. Estoy usando el 6 y el 1. I'm using 1 and 6. Interface range. De la 2 a la 5, 2 to 5. Y de la 7 a la 24, 7 to 24. Gigabit 1 y 2. Gigabit 1 and 2. Shutdown. Ok. Exit. No IP HTTP server. Ok. Packet tracer no soporta este comando. Packet tracer does not support this command. Exit. Copy. Running config to startup config. Ok. Verificar la conectividad entre dispositivos y la información VLAN. Verify connectivity between devices and VLAN information desde la PCA ping AS1. Es el ping satisfactorio porque from PCA ping S1 were the pings successful. Why PCA PCA ping switch 1, switch 1. Esta IP, this IP address. Successful, satisfactorio, ok. El ping es satisfactorio. PCA está en la misma VLAN que la dirección administrativa en el switch, ok. Desde S1 ping a S2 es el ping satisfactorio porque from S1 ping to S2. Okay.
S2, S2. El ping falla, ping fails. Bueno, el ping no es satisfactorio. La dirección administrativa en S1 y S2 están en la misma VLAN, pero la interfaz 0.1 en ambos switches no está configurada como un puerto troncal. El puerto fase Ethernet 1 aún pertenece a la VLAN 1 y no a la VLAN 99. ¿Okay? Desde PCB ping a S1 y S2. Y a PCA y PCC. From PCB ping switch 1, switch 2 and PCA and PCC. PCB, PCB, ping S1, ping 2 S1, ping S2, ping 2 S2. Ping a PCA, ping to PCA. Ping a PCC, ping to PCC. El ping a S1, S2, la PCA y la PCC desde la PCB, todos fallan. PCB está en la VLAN 10 y S1, S2, PCA y PCC están en la VLAN 99. No hay un dispositivo de capa 3 que pueda rutear los paquetes entre las redes. ¿Okay? Desde PCC ping a S1 y S2. From PCC ping to S1 and S2, S1, S1, el ping falla, ping fails, ok, ping S2, ping 2, S2, desde PCC a S2, from PCC to S2, successful, satisfactorio. Bueno, parcialmente es satisfactorio. La PCC está en la misma VLAN que S1 y S2, pero la PCC es capaz de hacer ping a la dirección administrativa de S2. Pero no a la dirección administrativa de S1 porque el enlace troncal no ha sido establecido aún entre S1 y S2. Configura los puertos troncales en S1 y S2. Configure trunk ports on S1 and S2. Switch 1, fase Ethernet 1, fase Ethernet 1, configure terminal interface, fase Ethernet 1, switch port mode trunk, ok, S2, S2. Configure terminal interface fase Ethernet 1 switch port mode trunk show interfaces trunk and show interface trunk interface trunk.
trunk, ok, la fase Ethernet 1, truncar, fase Ethernet 1, trunking, VLAN nativa 1, native VLAN 1, ok. ¿Cuál es la nativa, la VLAN nativa para S1 y S2? What is the current native VLAN for the S1 and S2? Fase Ethernet 1 interfaces, ok. En ambos switches la VLAN es la nativa 1, la VLAN 1. Configure la VLAN nativa en el switch 1 como troncal. En la VLAN 99, configure the native VLAN on the S1 Fast Ethernet 1 trunk interface to the VLAN 99. Okay. Configure terminal interface. Okay. En el switch 1 y en el switch 2, on switch 1 and switch 2. Okay, switch 1. Interface Fast Ethernet 1 switchboard trunk native VLAN 9999. Ok, espere unos segundos, empezará a recibir el mensaje de error. ¿Qué significa el mensaje? Wait a few seconds. You should start receiving error message on the console session of S1. Okay. What does the message mean? Okay, este es el mensaje. This is the message. Okay. Este es un mensaje CDP, Cisco Discovery Protocol, indicando que el S1 y S2 tienen sus VLANs que no coinciden. S2 tiene la VLAN aún establecida en la VLAN 1 y S1 tiene la VLAN nativa a la VLAN 99. Configure la nativa VLAN en S2. Configure native VLAN on S2. Interface Fast Ethernet 1. Switchport. Trunk. Native VLAN 99. Ok. Listo. Ok. Consistencia de puerto restaurada, port consistency restored. Okay. Show interface trunk end. Show interface trunk. La VLAN nativa es ahora la 99. VLAN native VLAN now is the VLAN 99. Desde PCA pinja S1. From PCA pings to S1. Okay, a S1 pings to S1. Okay. Satisfactorio, successful. El ping es satisfactorio. La PCA está en la misma VLAN que la interfaz administrativa del switch. En S1 haga un ping a S2.
from S1 ping to S2. Ping a S2, ping to S2. Success, satisfactorio, successful. Okay, el ping es satisfactorio, los troncales han sido satisfactoriamente establecida y ambos switches están en la misma VLAN 99. Desde PCB, ping a S1, S2 y a PCA y PCC. From PCB, ping S1, S2, PCA and PCC. PCB. Ping a S1, ping to S1. Y vaya ping fails. S2, S2. Ping falla, ping fails. PCA, PCA. Ping fails. PCC, PCC. El ping S1, S2, PCA y PCC desde la PCB no es satisfactorio. La PCB está en la VLAN 1. El switch 1, el switch 2, la PCA y la PCC están aún en la VLAN 99. No hay un dispositivo de capa 3 que pueda rutear entre las redes. Desde PCC, ping a S1 y S2 y PCA. From PCC, ping S1, S2 y PCA. PCC, ping a S1, ping 2, S1. Satisfactorio, successful. Ping S2, ping 2, S2. Satisfactorio, successful. Ping PCA, ping 2, PCA. Satisfactorio, successful. Ok. Los pings, todos los pings fueron satisfactorios. PCC está en la misma VLAN que S1, S2 y la PCA. Prevenga el uso de protocolos de troncales dinámicas, DTP. En S1 y S2, prevent the use of dynamic trunking protocol on S1 and S2. Okay, algunos puertos automáticamente negocian sus troncales. Una buena idea es apagar la negociación. Some ports automatically negotiate the trunking. A good practice is to turn off negotiation. Okay. Show interface fast Ethernet 1 switch port. S1 S1. Show interface fast Ethernet 1 switch port. Okay, show interface for Ethernet 1 switch port. Negotiation trunking on, la negociación de troncales prendida. Desactivar, turn off. Configure terminal interface for Ethernet 1 switch port. No negotiates. Ok. En S2, on S2. Configure terminal interface for Ethernet 1. Switch port. No negotiates. Ok.
Show interface for Ethernet 1 switch port and show interface for Ethernet 1 switch port. Negociación de troncales apagada. Negotiation of trunking off. Aseguro los puertos en S1 y S2, secure access ports on S1 and S2. Show interface for Ethernet 2 switch ports. Show interface for Ethernet 2 switch ports. Okay. Modo administrativo auto dinámico. Mode dynamic auto. Negotiation on. Negociación prendida. Desactive los puertos troncales. Desactive las troncales en S1, los puertos de accesos de S1. Disable trunking on S1. Disable trunking on S1 access ports. Configure termin. Configure terminal interface range. Fase Ethernet 2 al 5 to 5. 2 al 5 to 5. Switchport mode access. Switchport access. Milan 999 999 en S2 on S2. Exit interface range facet 2 al 5225. Switchboard mode access. Switchboard access VLAN 999. Verificar el puerto fase Ethernet 2. Verify port fase Ethernet 2. And show interface fase Ethernet 2 switch port. Modo acceso estático, mode static access. Troncales apagadas, trunking off. Show VLAN brief. Show VLAN brief. Ok. Los puertos han sido asignados a la VLAN 999. Ports, these ports are on VLAN 999. Por defecto, todas las VLAN están permitidas para ser llevadas a través de los puertos troncales. Por una razón de seguridad, es una buena práctica de permitir solo las VLANs deseadas a través del enlace en la red. By default, all VLANs are allowed to be carried on trunk ports. For security reasons, it's a good practice to only allow specific desired VLANs
to grow strong links on your network. Okay, S1, S1. Configure terminal, facet net 1. Interface, facet net 1. Switchboard, trunk. Layout. VLAN 10, 99, la VLAN 10 y la VLAN 99. Ok. S2 on S2. Exit. Interface, facet net 1. Switchboard, trunk. Load VLAN 10 y 99, VLAN 10 en 99, permitir la 10 y la 99. Ok, show interface trunk and show interface trunk. Ok, la 10 y la 20, 99, 10 en 99. ¿Cuál es el resultado? What is the result? Solo la VLAN 10 y la VLAN 99 están permitidas en el link troncal, en el enlace troncal entre S1 y S2. Ok, reflexión, reflexión. Que si cualquiera de estos problemas de seguridad con una configuración por defecto en un switch, ¿qué pasaría si cualquiera de los problemas de seguridad sucederían en una configuración por defecto en un switch Cisco? El hecho es que todos los puertos están asignados a la VLAN 1 por defecto. ¿Es eso un problema de seguridad? Otro es que muchos switches Cisco, los troncales, están en la autonegociación, de tal forma que los enlaces troncales pueden ser encendidos sin tu conocimiento. Y si un switch corrupto es conectado, okay. Otra posible respuesta es que ambas passwords de consola y passwords de las líneas terminales están mostrados en texto plano por defecto. Okay. Adicionalmente, el servidor HTTP está activado también por defecto. Ok, muchas gracias. Thank you very much.